Toyota changed the automotive world when it debuted Prius over 25 years ago, immediately defining what a modern hybrid can and should be. Gente del canal, ¿cómo están? Les saluda su servilleta Javier y pues hoy quiero hablarles de lo que dicen los, entre comillas, expertos, que es el futuro, carros eléctricos e híbridos. Bueno, no voy a abarcar el tema en general, es un tema que pues no quiero tratar todavía porque no me quiero ver tan hater, dicen por ahí, pero también hay que decir, ¿no? Es una tontería. En fin, es mi opinión, por eso lo estoy reservando para después. El día de hoy quiero hablarles específicamente de este carro, Toyota Prius. Y es que la verdad, desde que este automóvil se lanzó en 1997 allá en Japón y en el año 2000 en Estados Unidos, fue feo como blasfemia. Atractivamente no ofrecía absolutamente nada, o sea, visualmente no era bonito. Digo, en cuestión de gustos, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Y creo que no debo de juzgar tanto, pues alguna vez me gustó un Nissan Versa. Pero es que de verdad, este Prius sí era bastante feíto, ¿eh? Hasta que Toyota decidió que su carro híbrido con mejores ventas dejara ya de ser el patito feo de la industria y le dio una refrescada a su apariencia. Y es así como en este año nos entregan esta versión con una cara totalmente renovada y hasta con ciertas tendencias deportivas, por lo menos en apariencia, aunque si nos vamos a sus especificaciones, pues no queda tan mal parado, ¿eh? Y es que este Prius también fue actualizado en su motor, pero bueno, veamos qué nos ofrece este híbrido en su nueva generación, que son cosas bastante interesantes. Para empezar, tenemos tres sabores diferentes, versiones LE, XLE y Limited. Todas entregan 194 caballotes de fuerza y cada versión viene con tracción delantera o integral. Básicamente tiene más caballaje de fuerza que, por ejemplo, mi Mazda 3, tiene unos 10 caballos más y logra el 0 a 60 millas o 0 a 100 kilómetros de 7 a 7.2 segundos, que es un tiempo que también hago más o menos con el Mazda y que hacen otros carros que podríamos decir que compiten por similitud de especificaciones, pero tienen un motor 100% de gasolina o a combustión, tales como un Civic C o una Cura Integra, ojo, no el Type S, que de hecho cuesta mucho más caro que el Prius, ¿no? Así o más claro. Y bueno, es que no todo es así de bonito como parece, ¿no? Ya que este carro, el Prius, a pesar de ser decentemente rápido por ser un híbrido y supone un ahorro de gasolina mucho mayor que un carro de motor a combustión, no tiene intenciones, ojo, de competir en el deportivismo, porque no está diseñado para eso. Empezando con el pequeñísimo detalle de su transmisión, que es una CVT, y ya sabes, ¿no? Cuando hablas de deportividad, no puedes usar este tipo de transmisión, no le demos vueltas, no se puede, dicen los puristas, ¿no? Subaru quiere contradecir eso con el nuevo WRX automático, pero está por verse, ¿no? Me dan ganas de hacerle prueba de manejo con esa transmisión al WRX, pero bueno, lo dejamos para después. Volviendo al tema principal, como dije, no está pensado para el deportivismo este nuevo Prius, ni para el tuning, ni nada de eso. Bueno, algunos sí lo van a intentar, pero no, esa no es su finalidad, vaya. Por lo que si están buscando eso en este carro, definitivamente, pues no lo consideren como opción. Hay muchas otras opciones en el mercado, ¿no? Este auto está pensado para la gente que quiere priorizar el consumo de combustible, y qué mejor que un motor híbrido para lograr eso. Y si le agregas una pequeña dosis de diversión y mejoran su apariencia, pues creo que puede ser un producto bastante rentable para Toyota. Y es que existe un Corolla híbrido también, así como un Camry, pero parece que la marca japonesa quiere darle más reflectores a su Prius y volverlo una especie de carro líder en el segmento en el cual pretende competir. De entrada, puedo decir que ahora es más bonito y más rápido también que otros híbridos o eléctricos. Es un tema aparte, ¿no? Eso lo vamos a debatir después, como les comentaba yo al principio. En fin, hablemos de disponibilidad. Estados Unidos, obvio, pues lo va a tener así casi como si das la vuelta y encuentras una tienda y ahí te venden un Prius, ¿no? Casi, casi. Y también parece que por la misma razón la va a romper en ventas. En México también está disponible. Ojo, amigos mexicanos, mi tierra, mi país, que tanto lo extraño, allá pueden conseguir un Prius. Pero en Argentina, por ejemplo, no lo veo en la página oficial de Toyota de allá, por lo que deduzco que no lo van a llevar a ese bello país. Así como tampoco lo pude encontrar en Toyota Colombia, ni Toyota Perú, ni de Brasil, ni en Chile. Esto
por mencionar algunos mercados latinoamericanos importantes. Disculpen si no menciono a todos los demás países. Y bueno, llegando a la conclusión de que si no están disponibles para vender en estos países que les acabo de mencionar, pues dudo que vaya a llegar al resto de América Latina. Y respecto a España, se me hace bien extraño también no verlo ahí, sobre todo porque en Europa las regulaciones contra los carros a gasolina se han puesto muy fuertes y los eléctricos e híbridos han ganado mucho terreno, pero no, en España no lo veo. En la página de Toyota España no está, ¿eh? Creo que Toyota no lo quiere lanzar todavía masivamente a otros mercados de talla internacional, pues quiere primero ver si funciona en Estados Unidos y México y ya de ahí tomar una decisión para empezar a internacionalizar este Prius. Bueno, ahora mencionemos algunos de sus competidores, que no hay muchos, ¿eh? Pues como que el Prius se quiere coser aparte, como diríamos en México, o incluso me atrevería a decir que Toyota quiere crear un nuevo segmento, ya que las otras marcas tienen o eléctricos totales o versiones híbridas de sus modelos que ya existen. Tal es el ejemplo de Honda, que tiene un Accord híbrido y una CR-V, que es una SUV híbrida, y que por cierto están prometiendo un Civic híbrido muy pronto. Yo pienso que para el próximo año lo van a lanzar. Mismo caso con Hyundai, que ofrecen el Sonata y el Elantra híbridos. Mazda no tiene un híbrido dedicado, por lo menos en esta parte del mundo. Creo que en Europa ofrecen un Mazda 3 híbrido. Por ahí, amigos españoles, si ven esto, si pueden confirmar o desmentir, se los encargo. Kia tiene puras SUV híbridas. O sea, ya vimos la tendencia, ¿no? El Prius es una especie de unicornio por ahora. Ya veremos si los competidores se animan a sacar su propio híbrido, que no sea solo una versión más de algo que ya está, ¿no? Algo que ya existe. Y bueno, ya vamos terminando este video, no sin antes preguntarles, amigos, ¿les gusta este nuevo Prius? ¿Vale la pena las mejoras que Toyota le hizo? Si nunca han tenido un carro híbrido o eléctrico, ¿le darían chance? ¿Estarían dispuestos ya a dejar su motor de combustión para probar algo diferente? ¿O al revés, si manejan un eléctrico, se animarían por este híbrido? Es una pregunta que me gustaría que alguien contestara. Si gustan, no duden en dejar algún comentario ahí abajo. Yo por ahora me voy a despedir, no sin antes desearles lo mejor, que se diviertan al volante, pero tengan mucha precaución y espero que me acompañen en el próximo video. Nos vemos, adiós.